ha comenzado el proceso, ingeniero? ¿Cómo te ha visto que se ha iniciado todo? Todo, mira, nosotros como cajaboneros y como ciudadanos, lo que tenemos que permitir es que se ejerza la democracia, porque nosotros queremos vivir en democracia. Y la democracia es permitir que cada ciudadano exprese su deseo en la ciudad. Hoy estamos ejerciendo los alcaldes, en mayo ejerceremos diputados y senadores, sí, y luego el presidente de la República. O sea que los países que se someten a los sistemas democráticos tienen que permitir que la mayoría exprese su deseo. Aquí va a ganar el que tenga la mayoría. Y yo sé que va a ganar el de nosotros, porque tenemos mayoría. No ha habido ningún inconveniente hasta de anoche acá, digamos. Bueno, tú sabes que en el viernes se presentaron inconvenientes en El Pino, se presentaron inconvenientes en Los Miches, pero ayer, gracias a Dios, el general Contreras, el general Compré, el coronel Compré, la fiscal, magistrado fiscal, el gobernador, nos invitaron a una reunión. Y en esa reunión estábamos los principales dirigentes. Y triunfó una propuesta que hicimos, que es que nosotros tenemos que aportar a la paz. Y que la paz tenemos que promoverla, cada quien estando en su hogar y dejar que la gente... Parece ser que el llamado llegó, aunque mucha gente a veces no entiende que para que haya paz tiene que haber actuación de los líderes. Y eso es lo que estamos aportando, al liderazgo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, William.